A mí me da que debería de ser igual que Liga de Héroes. Es Esto merece idéntico. una emisión, ¿no? Idea. Liga de equipos es lo que se ve en torneo. Es Mura lo Mira, mismo. con la que más victorias tengo en Liga de Héroes en solo es con Joana. 14 victorias y 6 derrotas. A mí me Yo pone creo el que con la simbolito cebo. de ¿qué es la Liga de Héroes? No tengo ni puta idea de lo que es la Liga de Héroes. La interrogante. A ver Nuestro. Ah, bueno, si. hostia. Pues si jugamos 14 de 20 Diablo. ganadas. Si jugamos Diablo, puedo jugar con Joana o con. O con Karazim, que nos manejo bastante bien. ¿Con cara 5 ult usas? La de ser invulnerable y pegar a los rivales. Entonces no lo usas bien. A ver, no lo uso healer, Mentalízate. obviamente, no lo uso healer. Pues Es si no que. lo vas a usar healer, no lo uses. A ver, puedo Sí. utilizar los healers si quieres. Yo también lo usaba como tú y no vale para liga. A ver, si quieres que lo uses healer, lo uso. No, Yo no, no, juego no, no. también. Es que para esa ulti tienes que dominar bien el personaje. Es una de las ultis más jodidas de meter, de Heal. No, Igual que la de Rengar. la Por de mí me eso encanta. tampoco los usan tanto en competitivo, porque son ultis muy jodidas de meter. La Una sé cosa, meter, ¿eh? yo fallo más la de Regar que la de Karazim. Porque la de Karazim suele entrar casi siempre. La tiras cuando uno está ya reventado, pero Regar a veces cuando sale la luz, el efecto de que va a ser sí. imbuido de vida, muere, explota. ¡Oh! Pues la de Karazim la sé tirar. A mí no me. A mí Porque. no, yo a Karazim no lo puedo usar porque también se me laguea siempre en las teamfights. Y Karazim entonces. como asesino es muy bueno, está muy bien. Lo que pasa es que ¿Qué? la ¿Cómo? verdadera Karazim. función épica, como asesino me refiero a que es divertido. Divertido. No Sí, no se equipara divertido. a un Zeratul ni a nada de esto. Pero la verdadera función en la que destaca es como healer. Mira, de De hecho tengo apoyo. 1077 partidas. 1077 partidas. Yo tengo la mitad, 600. Yo 856. Partidas, espérate, yo lo miro ya. De las cuales, de las 856, tengo entre 200 y 300 en todo, menos apoyo. Que apoyo solo tengo 100. ¿Tienes 200 cuántas? 100. Luis, tú. Yo Ah, vale. 856. Yo tengo 266. Yo tengo 308 como guerrero, 357 como asesino, 177 como apoyo y 235 como especialista. Yo tengo 61 como guerrero, 94 como asesino, 59 como apoyo y 52 como especialista. Es decir, que Karazim es el héroe con mayores partidas y son 26. No, yo Qué con el que más partidas poquita. tengo son Joana y Sylvanas con 37 y Reynor con 38. Al menos que me ponga aquí. Los que menos. Los que más. Ah, yo tengo 82 partidas con Nacebo, 79 con Diablo y 69 con Es que Sylvanas. tú eres mucho de usar el mismo héroe. Yo tengo 10 y esos son los que juego siempre. Ya está. Yo tengo. ¿Tienes 10? Yo ¿Cuántos tengo unos ceros hay? cuantos. A ver, tengo muchos, tengo más de 10, pero me refiero que tengo 10 que los tengo subidos a nivel 10  15, y es lo que juego. 30, 45, 49 héroes. Vale, pues tengo 47. ¿Cómo se sabe eso? 5 de. Dale a colección de héroes. Sí, 5, pero 10, no me salen todos 15. los que tengo porque Asmodan no lo tengo y me sale como que. Ah, Claro. vale, porque está semanal. Pero Pues son bueno, puedo darle. 49. Vete a tienda. Filtra los que no te muestren los que ya tienes, cuentas los héroes que te enseña y le restas eso a 49. A ver. Es un poco lioso. Es que las estadísticas que tiene el juego son una puta mierda, ¿eh? Ocultar adquiridos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ¡Cállate! 21, 22, Cuenta 23, 24, 25, mentalmente, 26, o 27, mejor. 28, 29. ¡Claro! Cuenta los que te enseña por pestaña, cuentas las pestañas, multiplicas. 5. ¿Cuántos hay? ¿39? ¿40? 49 parece ser, por lo que yo he contado. Ya, pues has contado como el culo. Así. Pues son Easy. 21 los que no tengo. ¿Y por qué he contado como el culo? Ah, porque hay como 40 héroes. No podían haber 49, Tengo 21. 49. Yo no tengo 21. Yo no tengo también 21, Voy a ¿sabes? ver, va a haber que contarlos uno por uno. No, a ver, hay 1, 10, 11, 11, Pero cuéntalo para ti, no con 23. en voz alta. No, espérate. Es que si no, no podemos contar los demás. Estoy contando los héroes en total. Estoy contando en total. 23. 45, 38.
22. Números al azar, tío. 23. 35. Teníamos dos en audiencia en Twitch. Ya se ha puesto a contar y se han ido todos. 35, 40. ¡Mierda! Teníamos Twitch. Se está clavando, hombre. 35, 40. Sí, no sube. 7. Pero joder, ¿para qué enseñas esta vergüenza? Hay 50, hay 50 porque, héroes. Porque hay 50 héroes. ¿Seguro que hay 50, tío? Sí. Yo creo que hay 50 y no 49. Hay 50. ¿Seguro? Yo había contado 39, no sé, me he saltado 10. Yo he contado 50. Eso no puede ser. Si son, piensa, 5 por 12. ¿Qué pasa? Hacer el cálculo, 5 por 12. Hay 49. Si Chogal se cuenta por 2, hay 49. 5 por 12. Estaba equivocado, era yo. Son 5 por 12. 60 menos 6, 7, 8, 9 menos 10. 50 hay. Que hay no. 50 en la tienda. Tú piensas que en la pestaña 1 de la tienda azul ocupa el espacio de muchos. Claro, claro, sí, sí. De, el de 4. Y en la quinta pestaña solo hay 3 héroes. Yo cuento 49, pero no sé, no he usado los dedos. Yo también. Por sí, 49, sí, vale, sí. Bueno, pues 49 contando a Cho y a Gal como distintos. Sí, a mí me faltan 21. A mí me faltan también 21. Pues tenemos un mazo. Sí, y al final tenía razón. Luciel, pídeme disculpas. Sí, lo he dicho, he reconocido mi error. Tenemos yo, 28 que euros. Error. Luis, joder, tío. Euros. ¿Y qué os ha parecido la conferencia en el Congreso de los Diputados? Ahí, porque no sé, esto da para hablar el tiempo. Pues una chorrada. Llevamos 400 segundos, esto da tiempo aquí para resolver todos los problemas políticos del país. Sí, 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 hostia. Yo votaría por quemarlos a todos. El lo que ha dicho, tío, Pedro Sánchez, nos ha tenido esperando a toda España durante mes y medio y no ha presentado ninguna excusa, ningún plan de actividad, ningún pacto. Es súper tristísimo, ahora que sacas el tema, que estemos 2 meses y sean nuestros políticos incapaces de establecer pactos de colaboración. ¡Incapaces! Cuando en el extranjero, en Reino Unido, hacen coaliciones de gobierno y sí, colaboran pero... hasta 4 y 6 partidos al mismo tiempo. Sí, pero esto de aquí es una vergüenza. Aquí es... ¡No, tú más! ¡Tú más! ¡No, tú más! Es que es ridículo. Sí, y a mí lo que no me ha gustado nada del PP y de Podemos es que como en las encuestas sale que si hay otras elecciones... van a tener más porcentaje de votos, los dos, pues pasan de todo. Directamente no quieren negociar porque quieren y hay otras elecciones van a tener más escaños y es lo claro. Que esperan. Es que con la actitud tan triste del PSOE, a mí yo soy simpatizante del PSOE pero y de muchas otras cosas en general, un poquito de la izquierda, marco abierto. Incluso un poquito de Ciudadanos dice cosas interesantes a pesar de ser de derechas y están muy, muy bien. Pero la verdad es que no han sido nada inteligentes los del PSOE, tío. Se han comportado tan mal que muchísima gente se va a pirar a Podemos. Que tampoco me parece mal, ¿no? A mí cuanto más nuevo, mejor. Porque así más... Y cuanto más competencia, mejor. Porque así cualquier partido que gane o no gane tiene que currárselo más. Que eso es lo interesante, ¿no? Que no a mí que del Partido Socialista no me llego a fiar del secretario. No sé por qué, desde que lo vi dije, este tío a mí, no sé, trama algo. It's a trap. No tan, 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 sin pensar porque sí, ponen sí, los ojos sí, de yo, perro. Yo lo vi y digo, este tío está tramando algo. No puede ser. Están podridos y corruptos tanto el PP como el PSOE, ambos. Porque han estado tantos años, tantas décadas acomodados sí, en el poder. Sí. En un sistema tan cíclico. Como en la que... Segunda República, ¿no? ¿Fuera la Segunda República? Sí, exacto. ¿O fuera la Primera? El bipartidismo previo a la Segunda República, por ahí era. Que solo existían dos partidos y que ellos pactaban qué años iban a estar en el poder. Sí, eso mismo. Al final, de cara al público, eran enemiguísimos, pero después eran claro, colegas. Madre mía, estás que entramos, chavales. Estás que entramos. Ahora que has sacado el tema de la política, y hay muchas cosas interesantes, ¿no? Pero seguro que ahora tenemos menos 3 de peña viendo el Twitch. Tengo negativos ahora mismo. ¿Qué dices? Reportados. ¿Hay Twitch, loco? Sí, sí. ¿Dónde pasar el link, loco? Nos han reportado en el Twitch. ¿Hay opción de reportar en Twitch? Si hay opción de reportar, a lo mejor... O por favor, no se lo digas a Escopeto, por favor. Es que si hay opción de reportar, voy a ir... con mi cuenta a ver lo que
canal en el que está Zoer y nos reporta a nosotros mismos por estar hablando de política mientras transmitimos HOTS. Y el puto chistaco. Tiene que haber solo hay una persona criticándonos en el chat de Twitch. Lo típico ahí. De joder, habéis estado 25 minutos para contar cuántos putos personajes hay en un juego en el que se supone que lleva jugando un puto año entero. Un año, no llevo ni 6 meses. Me juego una mierda. Mancos sin fronteras. Ya está. Y... ¿Ha encontrado partida? Sí. Oh. Elige primero. Oh. ¿Qué hay que elegir? ¿Qué hay que elegir? ¿Tengo que elegir yo? ¿Quién tanquea y quién es el healer? Me pido support. Te pides support, guay. Pues. Pido support. ¿Como especialista? ¿Pato toma de support? Vamos a ver, ¿tú qué es lo que mejor llevas? O Karazim o Johanna. Ah, pues píllate a Johanna. Vale, o Lili ya tenemos tanque. Yo sé tanquear muy bien y a ser asesino también se me da bastante bien. A mí me gustan mucho los especialistas y los asesinos. ¿Doble Bricer o me pillo otra cosa? Yo tanqueo. Bueno, sí, tanque y Bricer o me pillo otra cosa. Okay. Si no, voy con Azmodan. Zoer, 7 segundos. 5 segundos. Ah, que hay que darle todos, tío, listo. Pues. Pillar al carnicero. Hostia, que pensaba que era cíclico. Qué rollo, primero pillan unos y luego pillan otros. No. Yo también. Vaya, qué cagadote. ¿Por qué? Se me ha caído como el lot. Porque ahora saben lo que hemos elegido. Claro, el que elige ellos... después tiene ventaja. Vale, claro. Y nosotros hemos tenido la ventaja de poder elegir a los héroes que nos saliesen de las pelotas. También, pero ¿y ellos no pueden esto elegir ahora es el a Johanna? Reina Araña. ¿Ahora no pueden elegir ellos a Johanna, a Bala, a Carnicero y no. a...? Pero claro que no. No puede haber héroes repetidos, por eso tienes que tener 10 héroes para jugar. Ah, no, ah, coño. No, vale, vale. Ha elegido Zoer. Ha elegido solo Zoer. Sí. Guay. Pues qué, ¿vamos así o cómo hacemos? Sí, yo creo que así vamos bien. ¿Y qué tenemos que darle? ¿Todos a listo? Dale, Patuco, si quieres a Morales, dale ya. Y Absalom, si quiere a Johanna, que le dé ya también. Vale. Solo dos. Esos son los que ven, esos son los que ven sí. ahora. Ajá. Solo son dos, por cada vez. La diferencia con las otras ranked es que nosotros elegimos el orden de listos. De quién es sí, el... Sí, sí, sí. Todos los locos ya se lanzó ahí con Carnicero. Claro. Carnicero. En general, los cuerpo a cuerpo son los personajes más chungos de llevar de HOTS. Sí. Sí. Están muy nerfeados respecto a los rangos. Sobre todo con el Sul que van a sacarnos. O no. Esperemos que no. Si será un Sul, se tirará y. Lo bueno es que. Partiremos la boca. Morales hace muy buena sinergia con Carnicero. ¿Sabes qué es lo bueno? Que si sale Sul y empieza a tirar básicos, yo le tiro la Q y ya está, ya no tiene más básicos. Madre van a mía. Van a ir con Diablo de Bricer, parece. Van a hacer wombo combo, van a estudiarnos y tirar áreas. No tendría por qué, Patuco puede cortar a ETC. Para no hay mucho problema. Yo ahora no sé si pillarme otro que pueda cortar ETC o ir con Absalom, con Modan, a lo loco. Necesitamos algo que limpie líneas, lo que sea, porque yo no puedo. No puedes. Coto con la W, yo ando con la W. Pero venga. Joder, todas limpias líneas, o sea. Nuestra primera partida en equipo. Espero que lo hagamos bien. Va a ser ¿quién una sabe? Puta mierda. Oh, se han cogido Morales para morir todos. Marfurión, en serio, tío. Digo, Marfurión. Luciel. Dime. Build de... Joder. De daño sostenido, no. De... Yo burst. Hago la de Q, siempre. No, ATU y de burst. Con Malfurion no son capaces de aguantar un burst bien hecho. Así que si engancháis con un burst a Limi o a Jaina, sobre todo a Jaina, antes de nivel 13, antes de que tenga el hielo, muertísimo. Lo que pasa es que voy a necesitar a alguien que me salve el culo, porque cuando hago burst me arriesgo mucho para hacer más daño. Lo sé, pero con Johanna con eso tienes problemas. Johanna no le puede meter ningún stun y Johanna va a estar stunándolos a ellos. El problema va a ser Diablo, sobre todo. DTC puedes pasar, que no hace mucho daño, pero Diablo... Oye, ¿por qué nos han tocado un montón de cabrones que tienen rango 27, 18, 14? Porque somos buenos.
Porque tú piensas que yo tengo rango. Cuando no tiene tu rango, en, por ejemplo, aquí entendido, yo imagino que se apoyará en el MMR que tenemos en Rápida y del MMR que tenemos en Solo League. Y sí, en Solo League, yo y Patunco estamos bastante arriba. Ellos son otra Team Fight. Otra Team Fight de 5 que todos controlan. Sí. Bueno. Qué guapa está, mire. Fíjate, con el Morales, tonel. Jugad muy conservadores. Tanque. Hasta nivel 10. ¿Con quién voy? Vale, conmigo. Tío. Vamos a mid. ¿Vamos a mid o a dónde vamos? ¿Carnicero dónde va? Por ahí no, yo puedo manejar dos líneas a la vez. Yo creo que el carnicero está rico más. Bueno, pues nosotros vamos a ir a. Si está un héroe en la otra línea, no soy capaz de manejarla debidamente. Ese, Luis. El tanque tiene que ir conmigo. Momento. Vale, Diablo está aquí. Están aquí, eh. Vale, voy. Aquí estamos, Furión. Oh. Y Ming y Diablo están aquí. Dios, tío. Vladimir va con Maestro. Me meto a gol. Van a bajar. Ahora voy para mí, eh. Vale, cuidado, no se acerques a la parte de arriba que se van a bajar. No. Están aquí ya. En serio, tío. No mueras. ¿En serio, tanque? Eso es jugar conservador. ¿Qué he hecho? Ese es el problema, que no estabas delante recibiendo. Ah, sí, claro. Si sí, estamos todos en una punta y tú te vas a la otra. Voy. Qué malos. Voy a empezar a reportar aquí. Bueno, lo hago conmigo. Un poquito, solo lo voy a reportar a mi propio equipo de. No me seas escopeta, loco. Perdón. Morales tampoco puede ir sola nunca, tío. El carnicero tiene que estar con ella. Voy a rescatarla. Somos uña y carne, tú, vente. Ahora estoy aquí solo, ¡puedo con todo! Eres el tanque, tienes que aguantar. Voy con el tanque. Y tú, tanque, tienes que meterte antes que yo. Y cuando tú te metas, me podré meter yo. Joder, se viene también el Diablo, en serio. Sí. Cuidado, Luis. Hacer un poco de roaming, ¿eh? Pero si tú puedes estunearlo y repartirle la cara a los zorros. Que sí, pero que. Mira qué poca vida tengo, tío. Ah, vale, vale. ¿Lo ves? Tú puedes estunearlo, sí, pero. Sí, tengo. ¿Sabéis que las builds más usadas en competitivo son de supervivencia? Porque lo peor que se puede hacer es morir. Le estamos aprendiendo a las malas. Sí. La persona no le ha casado a Luis. Que Jaina, tío, reparte de una manera. Hostia, ya ves. Que reparte de una puta manera, macho. Venga, me meto. Por culo, chaval, ¿vale? No, cuidado. Tenías el área detrás, tío, y me estaba. Ya, pero tenía la D, tranquilo. No veo a Dimin en la línea donde estaba, yo me acabo de ir, así que tenés cuidado. Podríamos entregar, eh. Yo voy a entregar. Vale, ahí ellos van a entregar. Sí. Arfurión está ahí arriba. Vamos. Están cegados, no van a hacer nada. Espérate. Bien, bien. Cuidado. No tengo mana. Tranquilo. Hostia, qué buena. El gancho ese que tienes es muy bueno. Es una especie de agro en área. Hija de puta. Sí. Toma, zorra. Ya. Yeah. Focus. Si venís a ayudarme, puedo entregar. Vale, muere. Diablo muerto. Magnífico. Voy para allá. Subid vosotros arriba, Vamos abajo, Luis. Ya hemos entregado. Vale, sí, Luis. Ya está. Joder, entrega tú también, animal. Sí. Justo ahora te tendríamos. No, todavía no tendríamos para entregar.
Pero nos queda poco para entrar. Sí, sí que aquí. Tenemos. Sí que tenemos, ¿eh? Sí, ah, sí, sí, pues. Espérate, entrego ya. Entrego yo y ya. Y ya me cago en su puta madre. Que no hay nada. Cuidado. El problema es si te engancha más furión con las raíces. Voy a intentar entregarlo. Opa, no. Cuidado. No. ¡Oh! No puedo. Quita. Fuera. ¿Qué me hace Bodyblock? Eva, tío, han venido los cinco. Pira. Sí, sí, normal, pero. Están haciendo lo que tienen que hacer. Mira. Tranquilo, espérate, hijo. Ya está. Me ha dejado temblando. Ah. Uy. Me queda con 50 de vida. Ah, ya hemos entregado, vale, qué bien. Estáis aprovechando arriba, ¿no? Para entregar. Bien, estupendo. Es que me da emoción jugar en Ranked. Lo que pasa es que no tengo costumbre. Es la primera de Team Ranked que echamos. Se me escapa. Luego mucho. Tanque contra tanque, ¿sabes? Aquí abajo. No, te metas. Ay, espérate con él que lo matamos. Cuidado, que viene la otra. Uno, dos. Pum. Cuidado. Vale, está sin GL, de Malfurion está en la línea de arriba. Vale. Y el tanque está en la línea de medio. Buena, loco, buena. Se está de Diablo aquí abajo ya. Sí. No tengo maná, Así que no puedo stunear nada. Salimos por patas. Vámonos. Sí. Luis. Vámonos. Porque no sabemos dónde están. Voy a entregar. Poco, hace campamento. Vamos a entregar. Aunque te sé que tenía un. Tiene 20 y pico. Ah, han entregado ellos. Estaban arriba entregando. Sí, ya tenemos que repusar un rey. Pues ahora todos juntitos a defender y lo hacemos. Sí. Así. Cuidado. Mierda. Joder. Venga, ya está. Luis, tío. Voy un momento a coger mana y vuelvo. Vale. Yo estoy aquí, me meto, venga. Cuidado con Diablo, Y las bolas esas y las áreas, joder. Aquí en medio también. No pasa nada. Si sí, no me pueden matar, de momento. Joder, con una Morales curándote, ¿sabes? Nos ha jodido, no me pueden matar, dices. Entre la curación, el escudo y todo el rollo, tal. Subimos arriba en medio. Buah, y matamos. Sí. Ellos ya tienen 10. Son 10, no metáis, loco, son 10. Y no tengo maná. No tengo nada de maná. Tranquilo. ¿Tendré cojones la zorra esa de venir? Vete. ¿Pillo el horno o el candado? A ver, ¿cuántos personajes tienen de baja vida? Yo imagino, hombre. No sé, la verdad es que no. El candado, si enganchas a uno de los asesinos, debería estar muerto, creo que no lo pueden romper. Pero tienes que engancharlo. Pero las explosiones sí. Burst damage que les baja bastante en teamfight. Entran todos con 1000 menos. Viva, ya, y ahora empieza el farmeo de minions, en serio. Vale, vamos a intentar pagar todos juntos. Vale. Va a ser posible, vamos abajo que está ahí Joana. Coge el candado porque también puedo ayudar en huidas. Vale, pillo esto que sí. Nada, ya está, tarde. ¿En serio? Dos veces vale. Seguidas, bueno, mientras no moramos, que no nos quiten. Es que ellos no mueren. Pues solo nos sacan dos muertes. Qué va, tío. Que no me habéis dejado salir de ahí, ¿sabes? Me habéis hecho un bucaque entre vosotros, tío, que no me podía ni mover. ¡Cuidado, Luis! Ya. No. Hay que tener fe. Cuidado, que son un mazo. Si te pillan, haciéndote. Mira, pon, que tengan fe. Pon. Y muerto. Vete, Luis.
tío, no me tiréis torre, bonitos. Al final voy a cambiar el título, voy a poner pasen y ríanse. Madre mía, tío, pero si van todos a una puta línea, tío. Y lo tiran todo. Llego, Luis, llego. Ten cuidado, Luis, ten cuidado. No. Llego, huye. Llego. Ahora, ¿cuándo ya? Estaba muerto, ¿qué quieres? Primero te metas ahí. ¿Qué me han metido? No. Diablo te mete, o sea, no es... Sí, no, Diablo y ETC. Pipipi, voy a ayudar a Sentinel Fight ya, porque si no... Tienen un combo muy bueno, muy hardcore. Tienen aguante y daño a distancia. Tendríamos que entregar ya. Deberíamos estar entregando ya. Vale, venga, todos corriendo. Vamos. Es que tienen moneda de sobra, ¿sabes? La puta de arriba. Vamos arriba, con un poco de suerte. Vale, entregad, ¿no? Hola, putita. ¿Qué? Muerta. Voy, un momento. Bueno, habrá que proteger esto que no te coja a alguien, ¿no? Ya está. Voy a ir de abajo. Mírate. Deja, no, Lucio, deja que vengan. Que yo los... Vale. Que se me pongan juntos. Pero no me los mates. Hostia, ah, los deja que vengan para que pueda matarlos todos juntos de una bola y tú los matas. Chicos, hay que hacerse el cambio. Hay que defender aquí abajo, que sí. La línea la tiene muy poseada y no están limpias. ¿Qué me pillo? ¿Ir a ardiente o inamovible? ¿Eh? No tengo ni idea de ese personaje. Por el escudo de ir los... ardiente. ¿Pillamos el K? Sí, vale. Porque ellos nos están enviando todo lo suyo. Sí, pero está aquí cerca. Pero no sirven y no les están sirviendo de nada porque los matamos al momento. Si tú si quieres, píllatelo. Yo te digo, tengo que farmear. Voy un momento. De hecho, voy muy mal de farmeo, que solo tengo 66 de... Eso es un baiteo del bueno, o sea... ETC baja por mí. ¿Van todos? Vuelvo a base, no tengo ganas. No sé algo, tío. ¿Dónde coño están todos? ¿Arriba en el boss? Ah, no, no están aquí, no están aquí. Uy. Aunque si entregamos, podríamos hacer algo. Ah, mira, sí, cómo se hace entregar, lo de mana. Vamos a entregar. Abajo deberíamos entregar porque ellos están más arriba. Mira, estaba esperando que... Vale. Hola, tío, me pillan el puto borde. Dios. A mí no me matan. Pero es un castillo, tío. Madre mía, tío. Ay, Dios, que se han pillado mucho daño en área, tío. También estaría guay hacer la teamfight cuando estamos los 5 juntitos. Sí, es que justo se han enganchado cuando yo no estaba. Bueno, ya está bien. Ya es algo más que antes. Vamos, hay que limpiar líneas. No vayáis todos a la misma línea. Yo estoy pulsando dos a la vez. Así, la verdad es que con Asmodan, como no hacen ni puto caso, poco a poco vamos ganando ese terreno. Sí, mierda, tengo que salir de aquí. No busquéis teamfight. A defender el boss, simplemente. Las arañas ayudarán a vuestros enemigos. Hola, ¿habéis comido todas? Uf. No he comido ninguna. 1, 2, 3, vamos para arriba. Axel. Nos han pillado bien. El tiempo que habéis perdido haciendo un campamento hard, que va a morir ahora contra la teja red, ha valido para que nos tiren una torre y nos maten a dos. A tres.
Madre mía, ¿sabes? O sea, no puedo levantar tanto daño, ¿sabes? No puedo aguantar mucho. Oye, anotad eso en cosas que no se deben hacer en League. A lo mejor en rápida lo haces y no pasa nada. Aquí lo haces y te rompen la cara. Sobre todo a ese nivel, que a este nivel ya te pueden tirar el núcleo. Nos acaban, ha habido un momento en la teamfight que nos sacaban 4 niveles de experiencia. No nos sacaban 4 niveles, nos sacaban 2. Pues hace un momento yo he visto 14 y ellos tienen 18. Hace un instante, cuando a mí me han matado. Qué bien. Pero bueno. De todas formas, si alguno me ve a mí o a cualquiera hacer algo mal o lo que sea, se aprende mucho, yo qué sé, me llamáis la atención, ¿no? Y tal, vente para arriba, no sé qué, o, no te distraigas con eso, vamos para allá. Porque como no me, si nadie dice nada, pues no me entero de si está habiendo una teamfight o... Porque doy por hecho que, no, por ejemplo, un equipo no se mete si somos minoría. Aún así, he tanqueado más que sus dos tanques. Normal, las hostias que me he comido han sido guapas. Eso no tiene por qué ser bueno. Ya, lo sé. Para mí es una estadística que, bueno, sí, está bien saber cuánto daño ha chupado un tanque. Va en relación con las muertes que ha tenido. ¿Cuántas veces ha muerto? Pero es que es una estadística al final inútil. Como ya. Todos. Bueno, un momento, dame 5 segundos y vuelvo. No, yo ya me salgo. Tengo que seguir a estudiar. Nos han inflado. Se han rajado. Ya ves. Oye, pues no mola eso de...